La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos confirmó el regreso de México a la categoría 1 de aviación internacional en materia de seguridad. De esta manera, las compañías de aviación mexicanas podrán retomar sus planes de expansión hacia los Estados Unidos, luego de una espera de 28 meses. México fue degradado a la categoría 2 en mayo del 2021 por falta de cumplimiento de estándares internacionales, lo que fue un duro golpe para las líneas aéreas locales. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las autoridades de Washington le habían informado que el restablecimiento del estatus iba a darse esta semana. México siguió siendo el principal destino internacional para los pasajeros de las aerolíneas estadounidenses. Hasta julio hubo 23.4 millones de pasajeros en vuelos entre ambas naciones, muy por delante de los 17.4 millones con Canadá, segundo en ese terreno.